¡Abá, abá, abá! ¡Este es el guerrero! ¡Yo estoy presentando bonito! ¡Señoras y señores! ¡Muy buenas noches! ¡Presentamos al primer guerrero! ¡Y la música suena! ¡Y dice así! ¡Y sale esta bola! ¡No sea p***, ¡pero está mal! ¡Este bueno tiene para guerrero, pe compadre! ¡Hay que producirlo! Ay, ¡producelo bien, pe! ¡Si vas a...! ¡Estamos en EEG, el origen! ¡Diseño! ¿Qué estás esperando, amigo? ¡Produce tu guerrero! ¡No tiene músculo, ponle! ¡Ponle músculo de una! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí está! ¡Ponle, ponle! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a tu programa! ¡Vamos! ¡El siguiente guerrero! ¡Y la música suena! ¡Ahí está! ¡El siguiente guerrero! ¡En 3, 2, 1! ¡Ahí está! Amigo, ¿qué pasó con ese guerrero? ¿Se ha en su cabeza? Se me peinaba, baboso. Estoy haciendo el TikTok de la sierra. Discúlpeme, yo no sé, yo soy el Mr. G. Yo no sé cómo ha acordado. ¿Quién ha traído esta papá? Por favor, traten de buscar otro guerrero. ¡El siguiente guerrero! Sí, van a disculpar que habíamos dejado el cementerio abierto. ¡Ay, con cementerio! Sí, sí. ¿A quién se le ha caído su chupetín? Por favor. Ya, disculpa. Ya, carajo. Ahí está. ¿Esas son piernas? Más bien, te veo las piernas y me da ganas de tejer, oye. Ya. Vamos, suelta y la música suena y dice así. ¿Qué pasó? A mí no me pongas el gatito, veo, porque yo soy el hueso del gato. ¿Cómo vas a poner eso? Suelta, vamos, 3, 2, 1 y la música suena. Apaga, escúchame, la mía está filmando. Si lo vas a subir a TikTok, súbelo con un título bonito, ¿ok? Porque caballo, te cuento que he visto un video viral de 11 millones de reproducciones. Pero te lo juro, pero ¿sabes qué habían puesto de título? ¿Qué te he puesto? Primera vez que veo un chupetón con pelo, chibola. Que no pongan eso, causa. Hijita, por favor, deja de estar grabando. Graba para ti. Graba, pero no le pongas título. Por favor. ¡Vamos! ¡Suelta la música! ¡El siguiente guerrero!
primero. ¿Dónde está? ¿Dónde está el siguiente? Te falta a ti. ¡Muy buena noche! ¡Vamos a presentar a... Espérate. ¡Vamos a presentar ahora! ¡Mijito! ¡Espérate! ¿Cuál es tu nombre? ¡Jeremy! ¿Cuántos añitos? 10 años. Listo. ¿Se va a la TikTok? Sí. ¿Sí se va a la TikTok? A ver, vamos a ver, suéltale un temita de música, un TikTok, suéltale al niño, a ver, de repente sabe bailar y nos caga a todos, ¿eh? A ver, vamos, regálale un aplausito al niño, de repente sabe bailar. Un aplauso, pues, amigo, aplaude a tu artista de la calle, caramba, somos tu mejor medicina. Claro, no te estamos pidiendo dinero, aplauso nada más. Vamos, 3, 2, 1, esto es Jerry. Salió bien, muy bien, pasas a la gran final. Bien, ¿ah? ¿Eh? ¿Ese es el único que sabe? ¿Uno nomás sabe? ¿Sabe más? ¿Sabe varios? A ver, suelta el otro TikTok. ¡Vaya! Pero yo no sé qué es lo que está pasando. Ese ya no te sabes. Ya no te sabes, ese ya. A la P. ¿Por qué me lo mira así? A la P. ¿Tú quieres bailar? Ya, suelta la Anita, el paso de Anita. Vamos, 3, 2, 1. Suelta la música. Ahí está, estoy en. Iban a hacer algo el siguiente. No, no, escúchame, ¿no tendrás otro pasito? ¿En la misma forma? Sí, ya, ya. Ahora sí, el siguiente, vamos, 3, 2, 1. El siguiente... ¡Tiktokero! ¡Vamos! Ya, listo, listo, vamos, vamos. Ya, ahora sí, señores, empezamos el espectáculo. Vamos, Anita, vamos, 3, 2, 1, suelta. Escúcheme. Van a disculpar en mi trapeador, sino que camina. Venga. Ya, el siguiente, señores, vamos. 3, 2, 1. El siguiente TikTokero. Vamos. Te quiero comer. Escúchame. ¿Qué mierda pasaba? Ay, mira un bar. Vamos, el siguiente, señoras y señores. Te quiero comer, ¿y qué vas a hacer? Así que ponme un verbo que se no respeta. Tengo partida con mi completa. Que no dura mucho soltera. Aprovechen. No dice un perrito orinando en el piso, ¿ya? Baboso. El siguiente, vamos. 3, 2, 1, suelta. Ahí dice así. Te quiero comer. ¿Y qué vas a hacer? Así que ponme un verbo que se no respeta. Tengo partida con completa. Que no hay que te lo haga. Que se me quede. Aprovechen. ¿Qué estás haciendo, hijito? Ya, chulo, ya.
Ya. Ahora te toca a ti. Ya, la gente te quiere ver a ti. Señores, que baile caballito. Vamos, te toca. 3, 2, 1. Suéltalo. Te quiero comer. Cholo, ¿qué pasa? Es que, pues, supuestamente, yo soy el Mr. G. ¿Cómo yo te voy a bailar? ¿Otra vez que esto es guerra? El Mr. G baila. Mr. G es chivo, ¿sí? Para en el downtown. Claro, vamos. 3. Pero sácate esa casaca, pica. Y para con esa casaca, carajo, solamente la única que tiene, ¿qué cosa? Ahora, no, ahora sí cambia la cosa, pe. Claro, está ficho mi causa. Ahora sí, vamos. Señoras y señores, vamos a presentar. Ahora, a la tercera Anita. Escúchame, si lo hace bien de Anita, todos te damos bonito. Ya, vamos. 3, 2, 1. Suéltala, señor DJ. No te he pedido aplauso, pe. Te pido que baile. Caballo, baila. Es que los aplausos a mí me incentivan. ¿Tú sabes que los aplausos, caramba, es el mejor alimento del artista? Si no hay aplauso, ¿con qué gana voy a bailar? Tiene que haber aplauso, pues hijo del señor. ¿Qué está pasando? Vamos. 3, 2, 1. Suéltalo, señor DJ. Y esto suelta. Así. Miércoles. ¿Cuándo has visto que Anita se loquea así, enfermo? ¡Tienes que tirarte al suelo, pe caballo! ¡Ah, tengo que tirarme al suelo! ¡Al suelo, pecholo! ¡Tienes que tirarte! ¡Ya! 3, 2, 1, suéltalo, DJ. ¡Te tiras al suelo! ¡Ya, no! ¡Eso! ¡Suéltalo! Paga, ¿qué estás haciendo? Me ha dicho que me tire al suelo. ¡Pero que te tires al suelo a bailar, enfermo! ¡Me hace renegar! ¡En el suelo no se puede bailar! ¡Párate de ahí! ¡Baila bonito, pe caballito! ¡Baila, pe caballito! ¡Aquí no baila! ¡Vamos! 3, 2, 1, suéltalo, DJ. ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lope, ¿qué estás haciendo, causa? Estoy bailando, pues, ¿no? Estoy bailando. Lope, pero tampoco tú te vas a jugar una broma con el patita de ella, pe. O sea, tú eres enfermo, ¿qué tienes? ¿Ah? Ay, pero causa, batería. Una bromita nomás, ¿ya, causita lindo? ¿Sí? ¿Estás enojado? ¿No? A ver, me toca a mí hacerlo. Ya, venga rapidito en lo que hemos participado. Señores, uno de nosotros se pone el vestidito, se pone el taco, la peluca completa, ¿ya? Y ya sabemos quién es el con acá. Vamos. 3, 2, 1. Señores, fuerte las aplausos para que le haga el gordito. Ya, ni tu mamá, retírate. Señores, los aplausos para Pitita. Ya, tampoco. Los aplausos. Escúchame, la verdad, yo estoy muerto. Yo no tengo ni aplauso, ni frío, ni calor. Eso es verdad. Listo. Señores, aplausos para hacerlo yo. Ya, gracias, nadie. ¡Los aplausos para Caballito! Señores, esa se llama bullying, ¿eh? Así me dejo. Ya, yo voy a hacer solamente, pero señores, por si acaso yo soy varón, yo soy hombre, yo tengo todo lo que los varones tienen en la parte de abajo. Claro que la única diferencia es que el mío es grande y pesa, pero eso ya no tiene nada que ver, ¿ok? Suéltame la musiquita para ponerme el vestidito. ¿Has traído el vestidito? No, ay Dios mío, sabías que iba a trabajar. Ah, no, otra cosita. Encima con mi cara. Ay, ay, ay. Así yo tengo la cara de mini. Vamos, suelta la música y la música suena y dice así. Suelta, ¿dónde está el señor colgado de la risa? Thank you.
peluquita, ay, ya. Tiene que hacerlo solo, hacerlo de ladito, ay, ay, ay. Otra cosa. Caballito, por favor, ponte tu pechito, fe. ¿Cuándo has visto una mujer? Así pareces una mujer despechada, recién dejada por un hombre. Ponte tu pechito. Ayuda. Yo tenía una sola teta. ¿Y la otra? Se había chupado a tu viejo. Mi viejo era bravo, pero... Ya, oh, era bien mamacita. No, caballito, pero una pintadita, fe, a la firme. Tápate los huecos que tienes en la cara, a la firme. Por acá un albañil, señores. Para que le tapen los huecos. Pero así no va, así no va. Ah, ¿así no va ya? Ya, ya. Está la firme. Ey, belleza, ¿quién te mordió la cara? Papá. A su madre. A la firme, ey, belleza. A la firme, si yo te veo calatita en mi cama, te tiro piedra, oye. A la firme. Caballito, tiene, camíname sexy, caballito. Sexy, pe, ahí está. Señoras y señores, directamente del cementerio de las ratas. Presentamos a esta belleza internacional. Ahí está, mira. Tiene los brazos de Ayala Izaga, el pechito de Miguel Figueroa, la Poki de Tania Brudao. Claro que sí. Y el pirín de los chulos, señoras y señores. ¿Te hay uno más grande? Ya, hoy te sacamos a bailar, ya. Oh, pero ya. Camina, oh, camíname sexy, la firme, que si no pareces, no pareces mujer, mejor enamórame al bañil, a la firme. Ay, 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 quiebrate más, quiebrate más, quiebrate más, quiebrate más. Ay, está más quebrada, ay, ay, ay. ¿Sabes qué, caballito? Que ha viajado a Chile, ¿cómo camina la chilena? ¿Sabe qué? Claro, la chilena tiene más popis. A ver, a ver, a ver, a ver, demuéstrame, demuéstrame. Ah, su madre, no, es otra cosa la chilena, fe. Pero todos hemos viajado a Colombia, ¿cómo modelan las mujeres de Colombia? No, tú sabes que, pues que hubo bizcochito, pues. Ah, su madre, sí, bizcocho, tú sí, ¿eh? Claro, pero ¿tú has visto la venezolana, ¿sí o no? La venezolana son otras cosas, tienen un anal, en cada nalga tienen 8 rayas. Así, ¿cómo camina la venezolana? Pero nunca se van a comparar a las peruanas. Jamás. Porque tú sabes que la peruana tiene lo suyo. Claro, te demuestra cómo caminan las peruanas. Claro, más o menos cómo caminan las peruanas. Respeta, respeta a las peruanas. Acá todas las peruanas son bonitas. Los otros son enfermos y miran a la venezolana nada más. Ay, que las venezolanas solamente son bonitas. No, las peruanas también son bonitas. Mira, por acá las peruanas también son bonitas. Mira, mira, mira. Bueno, hoy día no han venido. Vendrán mañana. No, no, todos son bellezas. Mira, por acá la señora parece una bella flor. El señor parece el abono. Qué lindo, carajo. De verdad. Ya, ya. Vamos a sacarla a bailar esa belleza. ¡Ey, belleza! Ya llegó tú. ¡Uy, uy, uy! Mira. ¡Oh, mira, mira! ¡Oh, pelado! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mamacita, qué linda que está, mi amor! ¡Dios mío! ¡Uy, mami! Que si no que tiene bastante de ellos, hay que rasurarte, mi amor. Esa manzana parece sandía. ¡Sácala tú, chato! ¡Sácala tú, chatar! Déjamela a mí. Tú sabes que yo sé cómo buscar esta germa. Ponme una musiquita, señor. DJ Guácala. Me vas... Porque si voy yo, la germa va a pensar que soy el diablo, hermano. Anda tú nomás. Y te voy a... ¡Déjame a mí! ¡Pecado! Cualquiera me dice que voy a sacar a bailar a Anabel, por favor. Vamos, ven para acá. Ella es María Isabel. Oye, enfermo, disculpa, princesa, sino que este baboso no sabe sacar a una mujer. Tú no sabes sacar. ¿Cómo? Malcriado, es malcriado. Claro, baboso, tú no sabes a. ¿Por qué vienes acá a molestar a mi princesa? No sabe respetar. Disculpe, yo te voy a sacar a bailar, mi amor, ¿ok? Uy, mi amor, tú sabes que a mí me dicen el COVID-19.
Claro, cuídense las abuelas, porque abuela que veo, abuela que vea llevo. Tú vas a sacar a bailar, me causa, mira, mira. Tú mi madre pelaba, no me hagas quedar mala, saca cuerpo. Baboso, no la has visto, esta germita es de los 90, esta germita no baila cualquier música. ¿Sí? Claro, pe. Ah, esta germa tiene entonces principios morales, entonces no baila cualquier cosa. Claro, ponle música de los 90. Ey, DJ, ya sabes, mi pedido musical, con esta lo conquisto. Vas a ver con esto. Ay, 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 eso es. Cubano, haceré contigo, papi. Cubano, papi, bueno, que vamos a sacar a bailar. Vamos a perrear a esta maldita perra, mira. Vamos a perrear a esta maldita perra, mira, su cara está con caracha, bebé. ¿Cómo dices, perra, con la que te acuestas, ok? Yo tengo mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? Laika. Laika. Está que fina. Marito, ¿cómo te llamas? Yo me llamo, a mí me dicen Wisi, papi. ¿Wisi por qué? Wisi. ¿Por qué? Porque te doy yo, bebé, hambre y sueño es lo que tengo, hambre y sueño es lo que tengo. Tu cuerpo también tiene hambre, ya me di cuenta. Tú eres Wisino, Wisino. Bueno, papi, yo, ¿tú sabes cómo me dicen a mí, papi? ¿Cómo te dicen? A mí me dicen. ¿Tú sabes cómo me dicen? ¿Cómo te dicen, papi? ¿Tú sabes cómo me dicen, papi? No sé, ¿cómo te dicen? Ni yo sé cómo me dicen, la verdad, papi. Así que yo vengo de Cuba. ¿Tú sabes cuál es el plato típico de Perú, papi? Porque la serie contigo, boricua, yo no entiendo. ¿Tú recién acabas de venir de Perú? Recién he venido a Perú, papi, a serie contigo, que yo le meto con mucho dembow. ¿Cuál es el plato típico de Perú? Ay, 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 tú nunca has probado los platos típicos de Perú. ¿Y qué es el plato típico? El arroz con pollo, la papa en la huancaína. Claro, pe, la carapulcra chinchana, donde se sirve bastante papa seca. Claro. ¿Tú sabes cuál es el plato típico de Cuba? ¿Cuál es? Arroz a la cubana. ¡Qué bueno! Señores, ríense. Ha sido chiste, por favor. No sean malos. Por... Apoyen a mi amigo. A ver, mira, parece una puta fracasada, baboso. ¡Sácala a bailar un reggaetón, papi! ¡Vamos a sacarla! Dios mío, caballo, otra vez.
Regálame un aplausito, voy a regalar un aplauso, amigo. Fuerte, pues, aplaude a tu artista, caramba. Al final te voy a pedir un...